push till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on ¡hey! Muy buenas, muy buenas. Mi nombre es Flecha y el día de hoy estamos en la revisión de un nuevo addon para Minecraft Pi 1.18. Y bueno chicos, como pueden ver en la portada del video, el día de hoy les traigo unos escudos que están muy, pero que muy genial. Así que sin nada más, vamos a la revisión. Muy bien chicos, antes de comenzar quiero dar una disculpa por no haber subido videos en 2 semanas. Pero es que la escuela me consumía mucho tiempo. Ahorita ya estoy de vacaciones, así que vamos. Trataré de que haya video diario o por lo menos cada 2 días. Así que vamos a comenzar con este complemento. Y bueno, para iniciar vamos a tener el escudo de hierro, que este se va a hacer pues con puro hierro. Nos vamos a pasar a supervivencia para que vean todos los crafteos. Por aquí estoy. Ahí está. Vamos a estar en supervivencia. Para esto vamos a necesitar 7 lingotes de hierro. Vamos a venir por acá y los vamos a agarrar. También vamos a agarrar estos para los demás crafteos. Vamos a venir por aquí. Vamos a tener, nos va a aparecer los crafteos con, pues, con esta forma. Todos van a estar como en forma cuadrada, no sé por qué. Pero aquí lo tendríamos, está muy genial. Si nos agachamos, pues nos protege, como pueden ver arriba a la izquierda. Que está muy genial, nos los vamos a equipar. Y este pues sería un escudo normal de hierro que nos va a proteger sin ningún problema. Es más, vamos a pasarnos rápidamente a creativo. Vamos a sacar, no sé, unas arañas. Para que, unas arañas normales. Para que vean que pues funciona correctamente el escudo. Aquí está, vamos a ver que nos golpea esta araña. Como pueden ver. Pues nos protege el escudo y aparte se hace daño la araña por los picos que tiene el escudo, que está muy genial. Como pueden ver, vean qué detalle. Después vamos a tener el siguiente escudo, que sería el de cobre, que sería este que está acá, que igual está muy guapo. Aquí vamos a hacerlo con un lingote de hierro en medio arriba, después en forma de barquito o de casco invertido con cobre y uno más abajo. Vamos a venir por acá y lo vamos a craftear. De hecho nos va a salir el crafteo de todos los escudos. Pues tendríamos por aquí sus crafteos. Pero aquí tendríamos el de cobre. Ahora sí nos lo vamos a equipar. Vamos a dejar todo esto por acá. Ahí está. Y nos equipamos el de cobre. Como pueden ver funciona correctamente. Vamos a spawnear otra araña. Que hoy van a ser nuestras conejillas de India. Como pueden ver también nos cubre el escudo de cobre. Está muy genial. Y tiene sonidos, que es lo que más me encanta. Ok, después vamos a pasar con el escudo de hielo, que este está muy genial. Este se va a elaborar con hielo comprimido, igual como todos los demás escudos, con uno de hierro y lo demás pues del material. Vamos a venir por aquí y lo vamos a elaborar, que me quedo sin voz. Aquí tendríamos el escudo de hielo, que está muy hermoso. Nos lo vamos a equipar y como pueden ver, este es de mis favoritos estéticamente, es que está guapísimo. Ok, vamos a spawnear una araña por acá, nos vamos a cubrir y le vamos a golpear. Como pueden ver, bueno, cuando nos golpea le va a dar el efecto pues como de peso, lentitud, se van a quedar varados como pueden ver. Me intenta pegar pero el efecto hace que no pueda acercarse. Otra vez, ya vieron, está muy genial este escudo, es muy útil de hecho. Y todos van a ser irrompibles, que es pues el plus de este complemento. Aunque supongo que en un futuro le pondrán durabilidad. Después tendremos el escudo de magma, que este se va a hacer con bloques de magma y con un hierro, como todos los demás. Entonces, pues vamos a hacerlo rápidamente. Aquí lo tendríamos y vamos a equiparnos para ver lo guapo que está este. Como pueden ver, aquí está muy guapo. Vamos a aparecer otra araña y le vamos a golpear a ver qué nos hace o qué le hace a la araña. Y como pueden ver, la va a ir quemando, va a aparecer fuego en el piso y está muy genial. Ok. Vamos a pasar con los últimos dos, los cuales son los que más me gustaron, los que están, es que de verdad son hermosísimos.
Primero vamos a tener el de Shulker, que se va a hacer con Shulker, con estos caparazones de Shulker. Vamos a venir por acá y vamos a dejar todo esto, que ya me llené el inventario y me da algo. Ok. Bueno, vamos a craftear el escudo de Shulker, que está muy, muy, muy guapo. Nos lo vamos a equipar y como pueden ver, está moradito y está, pues está chido, porque vean lo que va a hacer. Golpeamos una araña, nos cubrimos y vean, al golpear le va a dar levitación y pues va a tener daño por caída. Vean cuánto le da levitación. Ah, también el escudo de magma nos va a dar resistencia al fuego, que se me olvidaba mencionarles. Y por último vamos a tener mi escudo favorito, que va a ser el de slime. Este se va a hacer con bolas de slime y con un lingote de hierro, pero vean, o sea, está muy roto, la verdad es que está rotísimo. Nos lo vamos a equipar y vean esto, nos vamos a poner por acá, vamos a aparecer unas cuantas arañas y vamos a golpear a todas. Uy, uy, tengo dos, esperen, ahí está. Y nos vamos a cubrir, vean lo que va a hacer. ¡Oh, vean qué locura! La saca volando. Entonces, pues esto puede estar muy útil cuando tengamos, pues, en una zona reducida y las vamos a tirar, que está excelente. Bueno, esto ha sido todo por parte mía y por parte de este complemento. Una disculpa si hablo un poquito más bajo de lo normal, pero es que ya están todos durmiendo. Y tampoco tengo luz en mi casa, estoy grabando sin luz. Bueno, si les ha gustado el video, denle like, compartan y nos vemos en el siguiente video. ¡Hasta luego!